durmiendo en el paradero Chimpamarca, Matahuasi, Concepción. Fueron grabados estos dos efectivos policiales, los mismos que se encuentran sin alguna identificación o grados en sus indumentarias. Esta imagen habría sido grabada a las 5 de la mañana de hoy, por un ciudadano de Concepción cansado de tantos robos en la carretera. La placa del patrullero EPF-591, perteneciente a la Policía de Carreteras de Acoya. A pesar de la bulla de otros vehículos y el acercamiento del ciudadano hasta la ventana del patrullero, los policías continuaron durmiendo tan placenteramente. Se espera que Inspectoría de la Policía Nacional del Perú identifique y sancione a los policías.